Bejara ben un águila, Bejara ben un águila, venis me jaba. Ey, Bejara ben un águila, 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 venis me jaba. Bejara ben un águila, 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 venis me jaba. Mi tenever cayona, ufaciona cada humana. Ya la 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 la. La 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 uman. Ashreinu, Ashreinu, Shesahinu, Lekarev, Rabeinu, Ashreinu. Qué felices somos nosotros que pudimos conectarnos con el Tzadik Rabbi Nachman. Amén, amén. Con todos los Tzadikim verdaderos de nuestra época, con todos los Tzadikim verdaderos que ya se embocotean, especialmente Rabbi Nachman me pega. Que nos proteja a nosotros, al pueblo de Israel, el mundo todo. Amén, 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 amén. Dice la Torah 73, una Torah corta. Al orar con concentración y sentimiento, uniendo los pensamientos con las palabras de la plegaria, con un lazo fuerte y poderoso, la persona merece comprender el significado oculto interno de la Torah. O sea, ¿qué es el tema? El tema es que cuando oramos con concentración y sentimiento, ¿y qué es concentración y sentimiento? Que cada palabra, unimos los pensamientos con las palabras de la plegaria. Todos nuestros pensamientos son tan unidos con las palabras de la plegaria, la oración, del rezo. Entonces, todos nuestros pensamientos, cada palabra que realizamos de Hashem, está conectado con nuestro pensamiento. Está conectado con un lazo fuerte y poderoso. La persona merece comprender el significado oculto interno de la Torah. De esta manera, merecemos comprender el significado oculto interno de la Torah. Esta clase de plegaria trae un influjo de abundancia y de bendición al mundo. O sea, si rezamos que nuestros pensamientos están conectados con concentración y sentimiento, unimos los pensamientos a las plegarias, a las palabras de las plegarias, entonces esto va a traer un influjo de abundancia y bendición al mundo. El santo, bendito sea, desea las plegarias de esa persona, dado que él desea darle su bien a sus criaturas. Tate, tate, la Torah 73 es justamente eso. Hashem nos da bendición, nos da barajá, nos da un influjo de abundancia y bendición al mundo, a todo el mundo, no solamente a nosotros, a todo el mundo. Porque el santo, bendito sea, desea las plegarias de esa persona. Y si rezamos con sentimiento, con concentración, uniendo los pensamientos con las palabras de la plegaria, Hashem va a traer al mundo un influjo de abundancia y bendición. Amén, ve amén. Él desea darle su bien a sus criaturas. Entonces dice la Torah, dice la Tfilá 73. ¿Qué dice la Tfilá 73? Eso es lo que dice Rabbeinu. Toda la Torah de Rabbi Nachman es el nombre del tzadik. Y dijo el Saba que el nombre del tzadik incluye toda la Torah. Decir Nachman incluye toda la Torah. Toda. Impresionante. Bueno, dice así, Torah 73. Prayer 73. O sea, está la Torah 73 y ahora dice el resto de la Torah 73. O sea, la tefilá. Dios, Dios de nuestros padres, Dios mío, ayúdame a tener una fe con todo mi corazón. Ayúdame a creer completamente en vos y en todos los verdaderos tzadikim. O sea, cuando creemos en los verdaderos tzadikim es como que creemos en Hashem. Y creer en Hashem, los tzadikim, es la misma cosa, es la misma cosa. Porque los tzadikim es la representación en el mundo de la divinidad. Y esa es la fe, creer en los tzadikim, creer en uno mismo, creer en Hashem. En el Mei, esperemos que mi fe se fortalezca y se ponga firme y no tenga que identificarme más, nunca más, con la fisicalidad de mi cuerpo, pero con la cualidad de mi, solamente con la fe. O sea, no es que mi cuerpo, como los griegos, que era la belleza física y todo, no. Ahora nuestra conexión es con nuestra fe, con nuestro espíritu. May, esperemos que la fe me consuma, o sea, me ocupe hasta que toda la mala inclinación que tengo sea completamente anulada y pueda transformar todo lo malo en bueno.
Baruch Hashem, que podamos transformar todo lo malo en bueno. Esa es la barajá, esa es la fila de Rabinata, Baruch Hashem. Transformar todo lo malo en bueno, y eso por medio de la fe. Fe en los tzadikim, fe en el Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, anachnu avimotka. La tierra de Holy Land, help me, ayúdame a ir a la tierra santa de Israel en paz, sin desaventura, y ayúdame a conectarme con los verdaderos tzadikim con completa fe. Do not treat me, no me trates de acuerdo a mis transgresiones. Claro, Hashem, no me trates de acuerdo a mis transgresiones. No me juzgues de acuerdo con mis actos. Con tu compasión, abre las puertas de mi fe sagrada. O sea, por eso Hashem sabe que no me puede juzgar ni por mis transgresiones, ni a veces mis malos actos. O sea, que me juzgue por mi fe. Tate, ayúdame a tener fuerte. Estos son los rezos de Rabinata. Es tan fuerte la tfilá, el rezo, que es como que la Torá también se centra, se pone en el corazón, en los huesos. Ayúdame a absorber, a estar absorber en la fe, hasta que todo cerca, hasta que me transforme en su cualidad sagrada. O sea, que yo sea pura fe, ¿entendés? Que sea pura fe, que esté más allá de mi cuerpo, de todo sea fe, todo es producto de Hashem, which is the quality of the Holy Land, que es la cualidad de la tierra sagrada, la tierra de Israel, que es la fe. Y esos son los verdaderos tzadikim, los verdaderos tzadikim y la tierra santa de Israel, es lo mismo. O sea, donde hay un tzadik, esa es como la tierra de Israel. Por eso, Uman está Rabbi Nachman. Y su tumba es tan sagrada como la tierra de Israel. Y esperemos que la tierra y la fe sagrada no me expele a mí, y que como lo expeló, lo sacó a otros. Por ahí no tengo el mérito para ir a la tierra, no tengo el mérito para tener una fe sagrada, y tampoco para ir a la tierra santa de Israel y conectarme con los verdaderos tzadikim. Por ahí no tengo el mérito, porque he actuado muy mal y me he alejado de mi santidad. No obstante, tu compasión es tan grande, Hashem, que con la compasión me vas a ayudar a obtener esa fe sagrada que me va a abrazar hasta que todo se transforme en cualidad, en calidad, en calidad, en cualidad, en calidad. Ayúdame a obtener completa fe en todos los niveles. En el presente, solamente ahora dependo, solamente dependo de mi fe sagrada, por favor, Hashem. Como dice el verso, el tzadik vive por su fe. Como resultado del deseo de los deseos del cuerpo que viene en todo momento, mi espíritu ha ido a la desesperación y al exilio, porque le hacemos caso a los deseos del cuerpo. Debido a mis muchos pecados, mi fuerza has subsided on my hands. Mi fuerza y mis manos tiemblan. Mi fuerza ya ha decaído. Solamente con el poder de mi fe sagrada puedo oponerme y eliminar esos deseos. Solamente la fe me va a ayudar a oponerme a los esos deseos que tanto nos confunde. Ayúdame para que me absorber en la fe hasta que se me transforme en toda una fe sagrada y de cualidad. Y sagrada, sí. Como dice el verso, confía en Hashem y haz el bien.
estate en la tierra, pero con fe. Hashem, tus ojos están bien, ven la fe. Turn to fe. O sea, tus ojos se conectan con la fe. Solamente mira fe. Ayúdame a obtener una fe sagrada, ¿de acuerdo? Para beneficiarte en tu deseo. Todos tus commandments, todos tus mandamientos, es fe. Cuando la falsedad me ataca, me adquiere, ayúdame, Hashem, please. Seguro, escaparnos de la falsedad, de este mundo de falsedad. Escucha mis rezos, escucha mis súplicas y contestame con tu fe y con tu justicia y con tu righteousness, con tu verdad, con tu righteousness, con tu certeza, con tu verdad. Espero que el verso que sea realizado, los cielos van a alabarte, tus milagros, Hashem, y tu fe vas a darla a la congregación sagrada. May. Nada, con Ajuman, por favor, guarda, tiene calidad para mí, kindness, generosidad para mí, y que mi pacto contigo es de fe hacia él. Bendito sea Hashem para siempre, amén, ve amén. No voy a romper nada, mi caridad. Nada, con Ajuman. Bueno. Gracias por estar ahí. Seguimos mañana con la Torah 74 hasta el 73. Bueno, eso, tener siempre mucha fe en conectarse con Hashem y los adictivos.